Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias al Día y dentro de la información de interés general en lo que concierne a la región Tlaxcala Texmelucan, le comento y le recuerdo que como cada año octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y en Tlaxcala exhortan a realizarse chequeos médicos ante el incremento de casos de cáncer de mama. Este 19 de octubre es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Las estadísticas son alarmantes, pues esta enfermedad es la primera causa de muerte en mujeres. El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de células anormales en alguna de las partes de las mamas. Esta enfermedad no discrimina, explicó el médico especialista Luis Rosáinz Reyes. El cáncer de mama es un cambio que sucede en el tejido glandular de la mama, a veces en los conductos, donde se degeneran esas células y producen tumores que se pueden extender hacia todo el organismo, y esto es grave porque provoca la muerte. La carga genética es determinante para desarrollar esta enfermedad, además de la ingesta de hormonas, así como la obesidad y los malos hábitos, son factores que pueden condicionar el cáncer. Generalmente van por arriba de los 40 años, arriba de los 50 se incrementa, sin embargo, hoy en día se han presentado cáncer en pacientes más jóvenes, por eso lo importante es checarse desde los 25 años, incluso ir a acudir con el médico a sus exploraciones. Después de los 40, la mastografía para detectar oportunamente el cáncer, salvo que tengan un familiar directo, incluso pueden empezar a los 30, 10 años antes, a checarse con la mastografía, si no, generalmente por arriba de los 40 años. La presencia de un bulto o masa en la mama, cambios en el tamaño de los senos, engrosamiento de la piel, escamas alrededor del pezón, un aspecto color naranja o úlceras son síntomas de alerta. También las secreciones inusuales, la sensación de picazón, edemas y dolor en un brazo son señales que no deben pasar inadvertidas. Por ello, la autoexploración física es importante. Antes de los 40 se recomienda incluso la exploración física y se puede realizar ultrasonidos. Después de los 40 se deben realizar ya la mastografía e incluso algunas veces se hace el estudio complementario con la mastografía y el ultrasonido. La mayoría de las pacientes con cáncer de mama se someten a cirugía a fin de extirpar la glándula mamaria. El tratamiento continúa con la exposición a rayos X de alta energía u otro tipo de radiación con el objetivo de destruir las células cancerígenas. Una vez que ya se encuentra el tumor, ya el tratamiento va a depender si requiere una terapia quirúrgica o bien una terapia con quimioterapia y luego cirugía o a veces ambas, es dependiendo el tipo del tumor. La psicóloga Grecia Matus Cruz mencionó que en cuanto la mujer es diagnosticada con cáncer, recibe un acompañamiento psicológico. El acompañamiento que se les da es esta orientación a nivel psicológica para entender cuáles son sus necesidades, la parte, por ejemplo, de cerrar ciclos, eso es súper importante, ¿no? Y se trabaja eso más con las necesidades del paciente. Resaltó que es importante trabajar con el duelo por la pérdida de la salud o de una parte del cuerpo, tal como sucede ante el fallecimiento de algún ser querido o la separación de la pareja. Todos los días mueren 10 mexicanas por cáncer de seno, enfermedad que cobra la vida de 400.000 mujeres en el mundo. En una segunda nota, participa Tecnológico de Tlaxco en programa estatal de separación de basura. Para contribuir al medio ambiente y generar conciencia entre el alumnado, el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco participa en el programa estatal de separación de basura que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública del Estado. Así lo reportó el director de esta institución, Aníbal Jorge Haro, quien precisó que son 909 los alumnos que forman parte de este programa. El proyecto es iniciado, como lo había mencionado, dirigido principalmente a lo que es educación media básica, desde preescolar hasta instituciones de educación media superior. El proyecto Recapaciclando tiene la intención de que los desechos sólidos separados sean vendidos a una empresa y con ese recurso comprar cosas útiles para la institución. Añadió que incluso los alumnos podrán traer los materiales de sus casas. La finalidad es crear conciencia. Si bien es cierto, nosotros venimos trabajando una serie de actividades que buscan precisamente ir separando los residuos sólidos, clasificándolos, reduciéndolos, principalmente para
para disminuir el impacto que hay en el medio ambiente. Sumado a este programa, como parte de las actividades ecológicas, esta institución ha incorporado un microtúnel donde se cosecha jitomate y un huerto en el que se utiliza composta. En otro de los temas dentro de lo que corresponde a este primer bloque de información, legisladores tlaxcaltecas aprueban montos sobre la propiedad inmobiliaria, para el ejercicio fiscal 2019 de los 60 municipios del estado. En sesión ordinaria, el Pleno de la 63 Legislatura Local de Tlaxcala aprobó el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización por el que se avalaron los planes y tablas de valores utilitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2019, que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, tanto de predios urbanos como rurales, así como para el cobro de construcciones que se encuentren ubicadas dentro del territorio de los 60 municipios. Asimismo, el Congreso aprobó en sus términos la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción presentadas por los ayuntamientos de San Juan Huaxinco, Ixtacuizcla de Mariano Matamoros, Santa Cruz Tlaxcala, El Carmen Tequesquicla y Teolocholco, mientras que en los municipios restantes se aplicarán los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción vigentes por el municipio, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala y demás leyes aplicables. En otro de los temas de la región Tlaxcala-Texmelucan, autoridades de Zacatelco ponen en marcha plataforma Zacatelco Unido. Durante la semana pasada, el municipio de Zacatelco realizó una prueba piloto de la plataforma Zacatelco Unido mediante la página oficial del gobierno municipal www.zacatelco.gov.mx, así como una página de Facebook dedicada únicamente a recibir reportes ciudadanos, que es Zacatelco Unido, donde la administración municipal se compromete a dar solución a las distintas peticiones que la población manifiesta, otorgando un tiempo aproximado de respuesta según la magnitud del reporte, ante lo cual las autoridades exhortaron a la población a emitir sus reportes en este medio oficial, pues destacaron que durante la semana de prueba se recibieron un poco más de 20 llamados por parte de la ciudadanía a los que dieron respuesta. En otro de los temas, pasando a la región texmeluquense, con 16 policías concluirá administración 2014-2018 en Tlahuapan, argumentando que nunca contó con el apoyo de instancias estatales y federales tras incrementarse la presencia de presuntos huachicoleros en la zona de Santa Rita, Tlahuapan. El hasta ahora edil Joel Díaz Ramírez reconoció que solo 16 elementos de seguridad pública heredará a la administración entrante, lo que representa la cantidad de 8 elementos por turno, cuando en algún momento dijo se llegó a tener a 22 por turno, por lo que aceptó que en el tema de la seguridad quedó a deber a la ciudadanía que lo eligió. A pesar de que buscó apoyo a nivel estatal y federal para hacer frente al robo de combustible, sin respuesta alguna. Por otro lado, Díaz Ramírez informó que durante toda esta semana se suspendería la atención al público en la presidencia municipal debido a los preparativos de entrega-recepción, por lo que los servicios serían reanudados ya con la siguiente administración a partir del próximo lunes prácticamente. En otro de los temas, contará Texmelucan con un centro regional de protección a víctimas. Con el objetivo de crear un centro regional de protección a víctimas del delito en San Martín Texmelucan, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, el secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Javier Albizurri Moret, y el presidente municipal sustituto de San Martín Texmelucan, Froilán Barragán Luna, firmaron un convenio de colaboración que plantea la construcción, operación y funcionamiento de un inmueble en el que se brindará la atención integral a víctimas del delito, con servicios como apoyo psicológico y médico, canalización a especialidades, gestiones funerarias y de trámites, asesoría jurídica y albergue temporal. Dicho espacio beneficiaría a 7 municipios de la región: Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde, San Felipe Teoclalcingo, San Lorenzo Chautzingo, San Martín Texmelucan y Huejotzingo. En otro de los temas dentro de este primer bloque de información,
realiza Protección Civil Estatal inspección de albergues en Texmelucan ante actividad volcánica, luego de que el Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 509 exhalaciones, 3 explosiones que dejaron columnas eruptivas de más de 2.8 kilómetros y 274 minutos de tremor, según los últimos datos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el SENAPRED. La Dirección Estatal de Protección Civil ha emprendido revisiones en los lugares de San Martín Texmelucan que, en caso de una contingencia volcánica generada por el Popocatépetl, serían habilitados como refugios temporales para la población, siendo uno de ellos el gimnasio Rosendo Vázquez, donde también se presentó personal del Sistema Estatal DIF y de la Dirección Municipal de Protección Civil. Y es que a principios de esta semana se registró caída de ceniza en los municipios de Texmelucan, Chautzingo, Puebla, Cuautlancingo y San Salvador el Verde, como el producto de las explosiones del Coloso, además de algunos municipios cercanos como San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Domingo Arenas y Huajotzingo. En otro de los temas, tianguistas de Texmelucan capturan y rapan a presunto ladrón. Un sujeto originario de Tlaxcala fue golpeado y rapado por tianguistas de San Martín Texmelucan este martes, tras ser sorprendido abriendo una camioneta propiedad de productores de flor de San Matías Gatzala, quienes dijeron que tras descargar la unidad se disponían a comer cuando se percataron de que un sujeto había abierto la camioneta con intenciones de robar, por lo que lo encerraron en la misma y pidieron apoyo a más comerciantes, quienes lo bajaron de la camioneta y tras golpearlo lo raparon para después llevarlo y exhibirlo en el puente Morelos. Y aunque intentaron hacer justicia con su propia mano, finalmente decidieron entregarlo a las autoridades y presentar la denuncia correspondiente, además de exigir mayor seguridad a la policía estatal y así evitar robos a tianguistas y compradores que se viven cada semana. En el municipio. De esta manera, pues bueno, concluimos con la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.